vacaciones, oficialmente ya. Pero, ya estabas de vacaciones. Sí, pero ahora estoy de vuelta de vacaciones. De vacaciones cada vez que hablamos. Cada 15 días tengo vacaciones. Pero está curado. Sí, arranqué el año, la primera quincena de vacaciones, volví 2 semanas y ahora está de vuelta. ¿Está grabando el audio? Sí, está grabando. Audio grabando. Audio grabando, amigo. Ahí. Ok. ¿Cuándo qué? Comunidad social. Con una organización política común. Y un territorio y órganos de gobierno propios. Es soberana e independiente políticamente de otras comunidades. Eso. Es Estado. Estado. Salvaje. Bienvenidos, amiguitos, amiguitas, una vez más, emoción de arranque, ponete en voz de arranque, me dijo, y así le di, con voz todo. De aire. Voz de aire, ¿qué tal? ¿Cómo estás, 2K? Bienvenido. ¿Cómo te va, Francito querido? Bien. La verdad, renovado placer de saludarte nuevamente en este espacio que hemos dado a llamar Estado Salvaje. Hola a todos los que se están descubriendo este podcast y van llegando y nos van saludando, no, bienvenidos y gracias. Es tremendo la cantidad de libertarios que nos insultan. Día a día. Por eso, porque estás muy politizado. Muy politizado, muy de izquierda. Muy de izquierda, muy. Mira, sí, tenés ahí atrás el carterito de La Habana, Cuba. Estaba la. Mira. Lo tenés a. No. Lo tenés a Putin por ahí también. El de John Lee Anderson. El del Che estaba por allá arriba, ¿no? Quedó por allá arriba. Quedó por allá. Tengo una biblioteca muy politizada, Adrián. No, muy, muy. Pero es tuya. Bueno, pero estás muy de izquierda vos. Tu biblioteca. ¿Cómo andamos? Espléndido, como te decía antes, otra vez de vacaciones. ¿Viste? ¿Vos te quejás? ¿Viste? No. Al final tienen razón los libertarios. Agarrá la pala, viejo, porque estás de vacaciones. Cuando no estoy de vacaciones, la agarro un montón. Pero. De vacaciones, bueno. Agarrá la pala, viejo, porque así este país no sale adelante. No se me nota en el semblante. No, estás 10 puntos. Ya, a ver, cosas que hiciste este verano. ¿Tocaste un río, un mar, algo hasta ahora? ¿Una pileta? Pileta. Pileta, sí, muy bien. Al río lo vi ahí cerca. Fuiste al río, te metiste a la pileta, sí. Está bien. Bueno, sí, bien, esas bien. Cosas. Hice bien. Esas cosas, pero anduve mucho, estoy muy en bicicleta. Sí, te veo. ¿Tengo unas gambas? ¿No crees así tentaciones eróticas para que todo el que esté escuchando diga... Siempre lo veo de acá para abajo, claro, es como conductor de noticiero, pero cuando se pare, día que el capítulo que se pare, Adrián. Cuando lo hagan vertical, haciendo la vertical el capítulo, ahí van a ver las gambas que pelé. ¿Fuiste al gimnasio alguna vez en tu vida? Hace mucho tiempo. ¿Hacías piernas en el gimnasio? No. ¿Viste que nadie va a hacer piernas en el gimnasio? No importa. ¿A nadie? No. ¿Ves una espalda así, unas piernitas? Una espalda chiquitita. Lo que pasa es que yo siempre jugué al fútbol, medio como que nunca me hizo falta. ¿Viste que ahí? ¡Oh! Cuti Romero, ¿cómo te dicen? ¿Otamendi? No, y sí, pero jugué. Nunca jugamos un partido de fútbol nosotros. Nosotros no. Una Hace vez en 10 años. 10 años que nos conocemos, nunca jugamos un partido de más fútbol. Más de 10 años. El capítulo anterior hablábamos sí, de sí, eso. Sí, no importa, déjame que. La gente pero se renueva, una vez en agronomía fuimos con los chicos. Estuvimos sí, ahí, no, no. Un partido, te digo. ¿Partido? Con reglas. ¿Partido? Vos tenés que juntar tus 4, yo junto mis 4 y hacemos un desafío. No, nosotros, yo te junto 3. 4 no, en total. No, vos tenés que juntar tu equipo, necesitas 4. No llego a 5. Pones 4 y vos. Yo junto 4. Yo tengo amigos con la palma de la mano. Bueno, pero puede jugar tu hijo para vos. Puede jugar un hijo mío para mí, mis 2 hijos y otro más. Sí. 2 más contra tu hijo, tu primo, Juan Manuel, tu amigo y alguien más. Y ya y está. No, y mis otros amigos. Bueno, ahí está, se arma el partido. Solo para que juguemos nosotros. Solo para que tengamos nosotros nuestro partido de despedida, básicamente. Sí. Ya, bueno. Hoy mandé un mensaje a un equipo, porque yo juego en un equipo de veteranos. Así como ves. Es lindo eso. Sí, porque soy el más joven de los veteranos. Es espectacular. ¿Qué edad tienen los veteranos? Y son más grandes que yo. O sea, de 40 para arriba. Claro. Vos sos el pibe de 40. Y yo soy el pibe. ¿Con 42? El otro día, ahora me contaste el mensaje, pero el otro día leí un posteo de alguien que decía: cuiden al viejo de su grupo. Porque no importa qué edad tengas, si tenés 20 va a haber un viejo de 30. Sí. Si tenés 30 va a haber un viejo de 40. Si tenés 50 va a haber un viejo de 60. Pero siempre va a haber un viejo en el grupo del fútbol. Cuídenlo. Y también es el que se rompe. En la analogía está el pibe también, ¿no? Claro, vos sos el pibe. Claro, yo soy el pibe. Pero está muy bien, me hace sentir muy bien ir.
porque este año jugué, habré jugado 3-4 partidos, después me tuve que bajar por una cuestión en la cintura, pero ahora estoy para volver. Y hoy mandé el mensaje, hoy justo mandaron el mensaje diciendo, che, abajo no tenemos nada. Y dije, esta es una misión. Me están hablando a mí. Chapulín colorado. Y yo juego abajo, entonces ahí meta patada. Justicidad y... Sí, y a reventarla, y con eso estamos. Sí, sí, es la forma, en serio. Si usted juega abajo, con que viene, la reventás, función cumplida. Yo en un momento me bajé del fútbol, no pude, por el horario laboral de la noche, claro, no pude en la semana. Y el sábado, domingo, ¿viste? El domingo laburo, y el sábado, que es el día que uno se explaya por las noches de Buenos Aires, claro. Tenés que ir a un partido 8 de la noche, te mata. Una persona de la noche. Era, ya no. Ya no. Pero bueno, sí, el fútbol. Y hoy mandé el mensaje. Me dije, mañana no, porque mañana juegan. Mañana no, pero el próximo está. El fútbol. Bueno, pero el fútbol nunca fue una cruzada en tu vida. Nunca fui, no, todo nunca lo contrario, fuiste un defensor del fútbol, ni de la pasión. He cruzado. Sí, sos un. He cruzado, sí. Eso sí, sí. Pero no fue algo que defendiste a capa y espada. No, ya habíamos hablado la otra vez del tema del fútbol. Un tipo que le gusta más jugarlo que tal vez defenderlo o entrar en el mundillo del fútbol, en la discusión futbolera, en la chicana, en todas esas cosas. No, la verdad me aburre. Te aburre eso. Me aburre, eso me parece una estupidez total, sin sentido. Pero hay discusiones que sí te gusta meterte. Bueno, y lo que decíamos antes, las cruzadas que tiene cada uno, ¿no? Estas cuestiones que me gustó. Mira, voy a buscar la definición que... ¿De qué? ¿De cruzada? No, que me diste vos acá, que fue onda cruzadas personas que estás dispuesto a evangelizar a la otra persona. Claro, cosas que se te van planteando a lo largo de la vida y que vos estás dispuesto a dar la discusión y tratar de convencer. No, pero porque la palabra clave fue evangelista. Me parece que va por ahí va por ahí la cosa. Y yo tengo varias cruzadas a lo largo de mi vida. Que no las fuiste perdiendo. Y depende. Porque hablamos de cambios, episodio pasado. Yo tuve muchas que fui perdiendo. Hubo dos que perdí. 2015. No, está bien. Pero perdiste la batalla, pero no perdiste 2022, la cruzada. 22, 23, perdón. Qué politizado que estás, ¿te das cuenta? Pero sí. Estás muy politizado. Bueno, dos de mis cruzadas. Ahora me vas a decir las tuyas, porque sí, asumo que pensaste. Estamos hablando todo de vos, este capítulo. Sí, hoy es dos a fondo. No, las dos que perdí, decía, fue porque cuando fue Macri a la presidencia, cuando se fue... quiso ser presidente y ganó, le ganó a Scioli. Yo me acuerdo que la cosa era, bueno, no, Scioli lo peor que hay, pero Macri es peor. O sea, Macri no es Scioli. Y más que nada la cruzada fue con gente de izquierda. Claro, sí, porque a la gente del centro y de la derecha no había que explicarle nada. Pero en ese momento, 2015, claro, la izquierda decía Macri y Scioli son lo mismo. Son lo mismo. Y quiero decir, son lo mismo, votamos en blanco. Yo decía, no, boludo, no. Porque ese 5% de mierda que tenemos... es el que te va a hacer la diferencia después, ¿no? Votas en blanco. Bueno, era toda una discusión. Y sí, voté a Scioli desgarrado. Imagínate cómo lo voté a Massa, ¿no? Pero, así todo, había que darle esa discusión. Porque yo lo sentía como una cruzada. Y era cada uno que venía y que por ahí tenía alguna intención de ir para el otro lado. Decía, no, pará, pero... El tema no era convencer. Porque no me gusta convencer a nadie. No, está ahora, mal convencer. Ahora, evangelizar, pero, dijiste, sí, que es peor. Figura, pero sí de que entiendan. Porque muchas veces, como esa señora que hemos ya puesto el ejemplo más de una vez, que la agarraron antes de, no sé, en noviembre del año pasado, que la agarraron subiendo un colectivo cuando salió el tema de los subsidios al transporte. Sí. Una señora que agarran en Constitución y le dicen, ¿está a favor o en contra de que quiten el subsidio al transporte? No, si sacan el subsidio, ¿cómo hago para viajar? Yo me tengo que tomar 3 bondis para ir al trabajo. Ah, bueno, buenísimo. Mientras se sube al colectivo, el chabón le dice, ¿y a quién vas a votar? A Milei, obvio, le dice. Y el chabón le dice, ¿pero vos te das cuenta de que si gana Milei, va a sacarlo? ¿Y qué me importa? Dijo la mina. Dice, ¿qué? Sí. Bueno, a esa persona a mí me gustaría agarrar y decirle, mira, entendé, yo no te quiero convencer, anda y votalo después. Pero entendé cómo funciona esto, porque evidentemente no lo estás entendiendo. Estas fueron mis cruzadas en estos últimos años. Tengo otras. Sí, pero yo se quiere escuchar a vos. En el ámbito político, sobre todo, en esta no tanto,
porque en esta última elección tuve el clima muy crispado y en mi rol de comunicador, cuando quise vertir una opinión o cuando lo hice, en realidad, que tampoco tenía un espacio muy de charla política, sino que era un programa más de entretenimiento y todo, pero cuando se hablaba del tema, recibí catarata de insultos, amenazas, me fueron a buscar a la puerta de la radio para golpearme, libertario, sí. Entonces, dije, no sé si tengo ganas, viste, de dar la cruzada, de explicar todo. ¿No sabías? Sí, sí. ¿Y qué hiciste? No, yo ya no estaba. Lo loco que yo ya me había ido. O sea, son boludos hasta para eso. No, que yo me iba 10 minutos antes porque tenía que buscar a Inti a la escuela. Ah, ok, ok. Entonces el tipo me mandaba fotos de la puerta de la radio y yo ya estaba en viaje a buscar a Inti. Le digo, volvé mañana porque no estoy. O sea, ya me fui. Volvé mañana porque más enojado. Pero vos encima se la. Sí, bueno, sí, flaco. Arriesgo de que caguen a piñas. Pero bueno. Vos sos alto igual. En el 2015, sí. Hay una frase que antes me volvía loco y que la discutí con hasta el propio Milei cuando vino a la radio, que son el cáncer del peronismo y los 70 años de peronismo y el cáncer de este país por los 70 años de peronismo, que Milei la modificó un poco y la llevó a 70 años de keynesianismo, ¿viste? Porque él, todo lo que no es ultraliberal, keynesianista y socialista para Milei, no hay un degradé, no hay otra cosa. Y medio como que esa frase me ponía loco y tenía que todo el tiempo tratar de explicar y decirlo. No, son 70 años. Claro. Hubo este proceso, hubo este otro proceso. Vino la dictadura militar con un... Menem, que es peronista, tuvo un gobierno liberal. Después vinieron los radicales, después tuvo Macri. Después otra vez radicales con la Rúa. Hagamos la cuenta, vas a ver que no son 70. Vas a ver que si te pones 2 minutos las pilas, esto se cae rápidamente. Aparte, hermano, sos economista. Dale. Cuentas a veces. Pero ya llegó un momento que me hinché los huevos y ya hoy ya no lo hago. No. Hoy yo ya no lo discuto. ¿Vos querés pensar que son 70 años? Que estoy, bueno, flaco, ¿qué querés que haga? Yo no, ¿viste? No. Estar todo el tiempo contrastando. Es un mundo de fake news constante y de verdades, ¿no? De verdades que se van imponiendo que no son verdad y uno tiene que salir a discutirle a la. Y hay veces que estoy con ganas de hacerlo. Ahora, si me preguntás. Bueno, yo tengo una hora. Si me preguntas. Yo tengo una hora que es todo el tema del Inca, hablando de la cuestión también esta. Pero porque es increíble que se explica y hay un montón de gente en un montón de lugares explicando cómo funciona el Inca. Y así todo, siguen apareciendo los boludos que dicen porque estas películas de mierda que no las mira nadie y las hacen con la guita nuestra. Y voy a aprovechar la oportunidad para acá también decirlo, y es, el Inca se autofinancia. Un ente autárquico. Es autárquico, que va... se autofinancia, y ¿sabes cómo se autofinancia? Se autofinancia con la guita de, por ejemplo, Avengers. No de las nuestras, de Avengers. Un porcentaje de la entrada va a financiar. Va al Inca. Es un porcentaje muy chiquitito. Para los que nos están escuchando de otro lado, es la discusión que se está dando en la Argentina en este momento. Por el nuevo gobierno y la amenaza de no querer financiar nada, cerrar todos los entes culturales, no solamente con el Inca, sino con la Casa del Teatro, la Sociedad Argentina de Autores, a los bibliotecarios también, a la gente que vende libros, o sea, es una catarata contra la cultura. Sí, todo lo relacionado a lo cultural o a lo que está bien, quieren bajarlo. Y hay que dar, o sea... La batalla cultural es ponerte a explicar. ¿Sí? Lo que pasa es que ponerte a explicar eso conlleva que, por ejemplo, a este capítulo, a este episodio que estamos hablando de esto, van a llegar hordas de libertarios. Bienvenidos. Que van a putear y no argumentando o tratando, sino que ustedes son unos ensobrados, va. Claro. Díganlo sin llorar. No la ven o perdieron la platita. Posiblemente, hay una cosa. No, que no la vemos, eso está clarísimo. Yo lo que entiendo es que ellos tampoco la ven. Nadie está viendo nada acá. Yo no la veo. Eso es verdad. Tienen razón. La verdad, no la veo. Pero ellos tampoco. ¿Quién carajo la está viendo? Nadie. Nadie. Está clarísimo que nadie está viendo nada. Pero a lo que iba con lo del Inca es esto. Cada vez hay que explicarlo. Y no me canso. Ya estoy haciendo copy-paste en Twitter. Y voy y respondo porque siempre aparece un boludo nuevo y dice, porque con la guita de nuestros impuestos en las películas. No. Vos no estás pagando nada. Si vas al cine, un porcentaje muy chiquitito, pero muy chiquitito, de la entrada va a parar al Inca y con esa guita... ¿Sabes cuál es la contrarrespuesta de ellos? ¿Y por qué tiene que ir al Inca? Con la gente que no come en este país. Y después como si se preocupasen por la gente que no come, ¿no?
para contrarrestar contra la cultura, contra esto. Cuando el propio presidente, ¿no? Porque hay chicos que sienten a la mesa de la discusión a los chicos que no comen. Y vos, ¿qué estás haciendo con los chicos que no comen? Bueno, claro, hacelo. ¿Por qué? Que lo haga otro. Dice que es el presidente, que lo haga otro. Esa dicotomía entre cultura y que la gente pobre tiene que pensar solamente en comer y que no hay otra cosa que darle al pueblo, que no puede hacer otra cosa. Si osa querer intervenir culturalmente o dar un... o comprarse algo, tener acceso al consumo, o no tomar una vacación. No te llegues a tener un teléfono. No. Bueno, esa es otra, ¿no? De las de bueno, siempre. Me han dicho, el comunista con iPhone. Del Caño anda con un iPhone. Y se lo pudo comprar, boludo. Ojalá. Esa es la de siempre, ¿no? Esa es la de, el cheto con Osde, el comunista que te gusta Miami, el que te... A todos nos gusta. El tema es que la mayor cantidad tenga acceso, claro, pueda llegar, pueda tener acceso a tenerlo. Que se den las condiciones como para que la mayoría pueda tenerlo. Pero esas son discusiones políticas, ideológicas, que sea. Pero hay más boludas que alguna que te saque de quicio. No, más boluda. Cosas más mundanas, cosas más mundanas, yendo un poco más a lo terrenal. Estoy en una muy, muy, muy importante en este momento y se me va la vida, en esto. Tema serio. Como decíamos antes, yo ando mucho en bicicleta. Sí. Por todos lados. Por todos lados. Y yo no sé si andan por ahí. Yo no sé dónde estarán escuchando este episodio. Les cuento que acá en Buenos Aires, la avenida Corriente, que va para el centro y para el lado del río, y la avenida Córdoba, que es la primera paralela, que vuelve en el sentido opuesto a Corrientes, tienen las dos una bicisenda de la mano izquierda. Esa bicisenda es mano única, a diferencia de todas de todo demás. El resto de las bicisendas, que son doble mano, pero que no van por avenida, van por calle. Salvo en Monroe. Me di cuenta el otro día que la usé. La bicisenda de Monroe es doble mano, pero Monroe es una avenida muy chiquitita. Sí, comparado con... No podemos comparar con Corrientes y Córdoba. Bueno. Entonces, que cuando ves a uno que viene... Haciendo esa excepción de Monroe, hablamos de Corrientes y Córdoba, que son las dos que uso todos los días. Y todos los putos días, cada vez que voy en la bici, me cruzo con uno de frente. Primero le tiro la bicicleta, me abro. ¿Está señalizado bien que es única mano? Sí, y han puesto carteles que vos, si vas mano, no los ves. Estás muy bici bandido. No. Si querés entramos en ese capítulo, pero... Si querés entramos. Pero esperá. El otro día descubrí que el gobierno de la ciudad, por suerte, puso carteles... puestos a contramano en la bicisenda, que es mano única, que dicen que es contramano, que te los muestran si venís de contramano. La única forma de verlos es si venís de contramano. Bueno, no importa. La gente va entonces, a contramano. Entonces, va a contramano igual. Van a contramano y igual. Y vos sos el que les y dice. Y yo soy el que... ¡Esto es contramano! No, tengo formas. Hay ¡joder! No, porque me puedo comer un tortazo y no tengo ganas de pelearme. Entonces... Porque aparte, una cosa es con el auto. Si vos te puteás, vos vas en bici. Se va, te vas. No, claro. Vos vas con bici y es muy fácil escaparte de un auto. Te vas para el otro lado. Y no te, ya está, listo. No puedes ir marcha atrás, no puedes girarlo, nada. En la bici no. Si vos te puteás con una bici, se da vuelta y te corre. Se da vuelta y te corre y te empuja y te tira. ¿Entendés? O sea, es fácil. Y no quiero ese quilombo. Entonces, pero sí, lo que hago es decirles... Le haces un chich. No. Primero me hago... indignado. Yo vengo con la bici, ¿no? Viene de frente y le hago... Y así que, no es doble mano esta. Todo en una bici, muy bien, porque. Sin mano. Bien. No es doble mano esta, le digo. Tu madre. Claro, irrespetuoso. No, eso no le digo, soy una señora, no. Pero, ¿por qué me puteas? Si sos vos el que está haciendo mal las cosas y te enojas conmigo, hermano, que te estoy diciendo, no es doble mano. Y depende de quién sea. A algunos no les digo nada, porque digo, me la pongo. Pero. Sí. Entonces lo dejo pasar en silencio. Qué cagón que estás quedando en este capítulo, boludo. No. Estás quedando es lo que, muy mirá, cagón. Si hay algo que no me importa en la vida es quedar como un cagón. No me interesa lo más mínimo. Lo que no quiero que me peguen después. Yo no quiero que nadie me pegue. Está muy bien. Yo no quiero que nadie me pegue. Está muy bien. Incluso, muy cagón, pero muy bien. Sí, pero... ¿no? Pero sí invito a la discusión. Eso, sí. Eso es lo loco. Él quiere la discusión, pero no que le peguen. No, discutamos ideas. Dame discutamos argumentos. Punto de vista, claro. Vos me puteás a mí porque... Vos sos el que se manda la cagada. Bueno, explícame por qué te enojas. Si sos vos el que está haciendo mal. Pero va. Entonces, depende quién venga, es el tono que uso para reprendar, ¿no? Esa actitud.
Entonces, pues, no sé. Hoy, por ejemplo, venía un chabón con un nenito chiquito en la bici, lo tenía atrás en la sillita. Entonces, venía despacio, entonces yo frené mi velocidad y cuando me crucé le dije, che, guarda que no es doble mano esta. Ah, bueno, me dijo y siguió. Yo no sé si eso... Si va a tomar el ejemplo o no. Y dice, bueno, tiene razón el chabón. Si no ese es doble nene mano. Que está atrás mira y dice, este buen hombre le dijo a mi papá, sí. Ahora yo cuando sea grande voy a respetar sí. Esta ciclovía. No lo sé. yo en la calle... estoy mucho más tranquilo que lo que estaba antes, quiero decirte. Sí. Con el correr del tiempo me di cuenta que putear en la calle no soluciona nada. Sí me enojo con los que no ponen baliza. Ahí tengo un tema de... Bueno, ahí tengo otra. El que se me pone adelante a uno por hora, no decide qué hacer, no pone sí. Baliza, no te deja pasar, no tengo te hace una seña. No te, ahí digo, ¡pone baliza! Eso es una cruzada. Eso me es pongo una cruzada, loco, la cruzada de la baliza me pongo de la loco. Baliza, pero hay una peor en la cruzada de la baliza, que es un subgénero de cruzada de la baliza, que es... El que va a entrar a un garage y te pone el guiño. Ah, sí. Entonces vos pensás que va a doblar en la esquina. En la esquina y dobla y no, mitad de golpe frena y se mete y decís la puta. Poneme la baliza. Y hijo, yo bajo, si no tengo la ventanilla. La baliza. La bajo y le digo, no es el guiño, es la baliza, pelotudo. Y sigo. El pelotudo por ahí está un poco de más no, para construir pero, una no, sociedad pero pacífica. En el auto. Pero yo grito baliza directamente. Y si estoy muy enojado, baliza cornudo. Cornudo es una gran expresión sí. Porque implica un conocimiento que el otro no tiene. Del otro. O sea, yo sé que a vos te están metiendo cagando, los cuernos. Te están guampeando claro. Como un campeón. Es muy bueno. Sí. Irrita mucho el cornudo. Cuando me lo dicen a mí también me irrita. También en la cruzada que estoy... Que esta era muy de mi mamá, era la del... Cruzadas heredadas. Cruzadas heredadas, sí. La del el agarrar al que tira papeles en la calle. Eso, te pueden cagar a trompadas por eso. Era muy, mi mamá era el que la juntaba, iba, le tocaba la espalda y se la daba. Se te cayó esto. Y la hice un par de veces. Es fuerte. ¿Qué pero hace? Después sabés que me sentí medio hipócrita porque... ¿Porque tirás vos? No, yo no tiro papeles, no, pero cuando fumaba, ya no fumo por suerte, sí tiraba las colillas. Entonces en ese momento decía... Ay, final, guardo los papeles, estoy con los bolsillos llenos de cosas, el auto que explota de basura para no tirar todo y estoy tirando colillas todo el día en el piso. Y contamina por imagen un paquete claro, de galletitas. Pajero, viste, como... Sí. Nada. Pero entonces lo dejé de hacer en ese momento. Ahora bueno. Que dejé de fumar, voy a volver a la cruzada de tocarle la espalda y decirle, se te cayó este papel de alfajor, amigo, guardalo. A mí me da mucho miedo. Pero... Porque una cosa es en el auto, otra cosa es en la bici, otra cosa es cara a cara tocando el hombro. No, y en la playa, he juntado en la playa... En la playa me indigno. Ahora volví de Brasil y yo pensé que nosotros éramos sucios en la playa, pero voy a otros lugares. Voy a otros lugares y veo que son todavía más sucios, loco. O sea, no. Está bien que en Brasil hay como una cultura de que están los chabones que recogen las latas porque para juntar lata para venderla. Entonces no tiran las latas, las tiran así todo, después viene el chabón y se las lleva, entonces las dejan a propósito para que las junten. ¿Y ¿viste? Pero no sería mejor tener un lugar para latas. Pero, sí, pero no, le dejan todo tirado. Y después. Con la basura también, medio que la dejan tirada porque para hay basureros de la playa, junta. Lo juntan y después lo ponen en bol. O sea, funciona todo lo que el mecanismo. Sí. No te cuesta nada juntarla vos y tirarla, ¿viste? Ahí hay veces que venía gente al lado. Pero por eso, ¿no es lo mismo ir a un tacho? Y el chabón que sí. La junta va a ir al tacho a buscarla. Sí, pero lo dejan ahí, como bueno, este es tu trabajo. Haces uno especial, bueno, este es de latas. Los brazucas toman Brahma todo el día, bueno. No, vos te juntás en la playa, vos estás acá, estás con tu sombrilla, no sé qué, y vas tomando y la vas tirando ahí y haces una montaña de latas al lado tuyo que después viene y te la levantan. No, cualquiera. Pero me pone nervioso. No podría yo estar en la playa con una montaña de basura al lado. Lo que pasa es que si vos la mezclás las latas con las otras basuras, se las complicás al que las junta. Claro, solo latas. Es solo lata. Entonces, él prefiere que vos la dejes separado. Pero al principio... Bueno, pero eso digo, pongamos un tacho de latas. Bueno, pero la otra basura sí la podés llevar y la podés tirar. Y tampoco la llevan y la tiran, la dejan ahí. He juntado de gente que estaba al lado, con la gente ahí, su basura, para que me vea. Como, mira, ¿ves que no te cuesta nada hacer esto? Sí, y la llevé y la tiré en el tacho. Un ejemplo de civismo. Claro, a propósito, mirá qué responsable que soy yo y vos sos un hijo de... Y la... Sí. No, sin decir nada igual. No, obvio, no se dice nada, solamente un par de miradas. Con la mirada, porque me... Pero el que va, por ejemplo, tomando una gaseosa en el auto, abre la ventanilla y revolea algo para la ruta, me pone loco. Bro. En la ruta pasa mucho eso, vas atrás de uno y de golpe ves que vuela una botella para afuera. Loco. Capo, ¿en serio? ¿No puedes tirarla en los pies y la tirás cuando llegás? ¿Y parás cuando cargas nafta o vas al baño? Y otra cosa que me ponía... Ya no, porque ya no se da...
la verdad, pero en un momento sí se daba, y con esto no me quiero hacer el aliado, porque en este momento tampoco está muy bien hacerse el aliado, porque garpa más, bueno, garpa más ser contrafeminista ahora que hacerse el aliado, viste, que dio la vuelta. Ahora garpa más ser anti-mujer. Pero cuando estaba con un grupo de amigos y empezaban los piropos a las minas que pasaban, o era, pero más allá de por defender, no, te digo la verdad, es puro pragmatismo lo mío. No era por defender al género, ni, che, le podés estar haciendo pasar un mal momento, que sí también, ¿no? Sí, claro. Era más por, loco, esto nos está restando, como homo erectus que somos, que queremos tener el fin es tratar de conquistar a esa mujer. Que vos le estés gritando, nos resta, hermano. No nos está sumando, ¿entendés? No, estamos en la playa y hay alguien ahí. Vos te empezás a gritarle a la mina que está... No. Quedás como un pajero, un idiota, tenés cero boludo. Chance de que pase algo con vos. O sea. Es como Seinfeld, hay un monólogo de Seinfeld que dice: ¿a alguien alguna vez le funcionó hacer pasa una mina? Vos estás con el auto, pasa una mina, lo estás en el semáforo, y le haces titit, y la mina te mira. Sigue caminando. ¿Alguno alguna vez se levantó una mina? Sí, tiene que estar manejando un Corvette o ser Brad Pitt para que te funcione. Tampoco. Porque si no es así. Yo creo que está Brad Pitt en la calle. Así, en el auto, y pasa una mina y dice, pipi, la mina lo mira y dice, pelotudo, ¿qué querés? Bueno, pero y sigue caminando. ¿No? Pero me he agarrado con varios amigos, tiempo atrás, no te estoy hablando de ahora, de esta última oleada feminista, estoy hablando cuando éramos, antes, cuando éramos chicos, que me daba mucha vergüenza, boludo. Tenía un amigo, le mando un saludo, lo vi hace poco. ¿Piropos alguna vez? Ese. Hola, ¿vos? Chicas. No. Pásame. No, yo nunca. Yo tampoco. Nunca en mi vida. Una sola vez, le dije algo a una mina en la... Una sola vez. No me arrepiento. No me arrepiento. Pero ¿sabes por qué? Porque le gustó. Yo estaba en el auto. Hace más de 10 años. 15 minutos. No. Estaba viniendo para acá. Fue la única vez, la única vez que me animé a decirle algo a una mina. Pero era muy, muy, muy linda. Y tenía un casco de obra. Estaba cruzando la calle. Y yo venía con el auto y la vi. Y le dije, te amo, arquitecta. Le grité. Y la mina se dio vuelta y se rió. Y me hizo así con la mano. Y siguió caminando y dije, bueno, no me salió mal. Bien, bien. No, yo no. Pero le dije te amo, no le dije que era linda, ni no le dije nada sobre su cuerpo, no le dije no nada. No digo nada. Sí te puedo clavar mirada. Puedo incomodar con la mirada, porque... Bueno, incomodar es un montón. Y si yo alguien te mira fijo... ¿Cómo estás mirando también? No, pero alguien pasa y yo te la mantengo la mirada. Si me gustaste ahí, te la mantengo. Y capaz que le incomoda también que le mantenga. Y bueno, depende de qué parte mires también. Pero bueno. Un general. Si mirás a los ojos, está todo bien. Para mí, si mirás a los ojos, está todo bien. Si ya cuando la mina te mira, vos bajás y le mirás las tetas, ponele. No. Y ahí ya no da. No, la mirada que mantiene. La mirada se mantiene a los ojos. Por eso te digo. Esa va. Pero se puede incomodar también. Ahora, eso ya es como que corre por otra cosa. El decirle algo me parece contraproducente. Contraproducente total. Ya te digo, salvo esa vez. Pero que no fue nada en relación a lo que te haría o qué buena que estás. No. Te amo. Ni siquiera le dije, sos hermosa. Ni siquiera, aunque lo pensaba. Le dije, te amo. Directamente. Y después hay varias cruzadas que uno tiene cuando es más joven, que medio que te van definiendo tu personalidad, ¿no? Sí. Que de gustos ponele culinario, lo que te gusta y lo que no. Sos hincha de esto y no lo de lo de... Yo, por ejemplo, no tomo Fernet. Entonces siempre yo fui anti-Fernet. Siempre me gustó el sanguchito de miga de lechuga, que a nadie le gustó. Entonces tenía la cruzada del sanguchito de miga de lechuga. Hasta ahora vamos. Nunca le puse mayonesa al salame, el sándwich de salame y queso. Nunca mayonesa. Entonces siempre la pelea era, no le podés poner mayonesa al salame. No, bueno, pero espera. Ahí hay un error tuyo. Es como decir esa película. Vos viste una película que te gustó y yo vengo y te digo, esa película es una mierda. Sí. No es una mierda. A mí no me gusta. Bueno, cuando uno es más grande lo entiende, pero claro, cuando es chico... Ah, voy a decir de pibe. Bueno, cuando es más pibe, uno va forjando su personalidad en lo que banca y no banca. Claro, si a los 40 ya decimos ya eso. El salami no va a comer yoñi. No, ¿cómo le vas a poner mayonesa a salami? Claro, ponele lo que quiera. Ahora ponele lo que quiera, Y la última con la que te cierro yo, por lo menos, no sé si la conté acá o no todavía, tengo una cruzada... Últimamente estoy paseando más perros por la calle, ¿no? Estoy muy viejo lesbiano. ¿Conseguiste? La semana pasada decíamos que estabas tratando de ganar más plata. Sí. ¿Estás paseando perros? No, pero pensé un negocio con respecto a los perros. No, no lo digas. Voy a poner un geriátrico de perros, ¿sabes? Viejas de Recoleta me van a pagar millones de dólares. Paseando perros, sí.
estoy paseando perros y me di cuenta que hay todo un tema. Me molesta la gente que va con los perros y los deja hacer pis en la puerta de tu casa. Como que si el pis no influenciara. Acá me encontré, no sé si ya te lo conté o no a vos, a veces me repito. Acá encontré una vez un chabón entrando con un pitbull, haciéndome... El chabón vive acá, dos edificios más para allá. En la puerta de mi edificio, una laguna de pis. Loco. No lo puedes decir, no lo puedes correrlo y llevarlo a que haga en el arbolito. En el arbolito. Tiene que hacerlo en la puerta de casa. Y cuando se lo dije, el chabón medio como se me plantó, ¿viste? Y yo creo que quiero hacer pis. Y que lo corra, master. Que lo corra. Y vi el otro día un cartelito en otro barrio de una señora que decía, no haga que su perro no haga pis acá, no sé qué, bla, bla, bla. Y yo estaba yendo con alguien con el perro y dice, esta señora, a ver, se queja. Le digo, tiene razón. Y no, bueno, pero la vereda no es de ella. No, la vereda no, pero la puerta de la casa sí. No, la vereda no es de ella y tampoco es tuya. Claro. Así que, ¿por qué tenés que hacer que haga pis ahí? Podés agarrar, llevar lo que haga pis en otro lugar. Correlo un poco, claro. Cuando ves que el perro va a caer y levanta la patita, lo corres y ahí está. Y yo creo que con esta enseñanza que estamos dejando, podríamos concluir este episodio de Cruzadas. Cruzadas, medias boludas, medias inocentes, otras que nos marcan. Habla por vos. Otras que nos marcan la personalidad y otras que ya no tenemos ganas de luchar. Pero sí tenemos ganas de volver a vernos, será pronto en otro la capítulo semana que viene, de Estado Salvaje. Mirá. O la otra o cuando pin. No sé. Gracias. Gracias a vos.